Primero, lo de este miserable probetarra, ¿eh? que diga eh, lo, que, lo que dice: que se permiten, además, estos, esta gentuza, se permiten llamar nazis a la policía, ¿eh? el que este apoya a Sánchez. Luego dice una serie de cosas, y la que verdaderamente me parece más escandalosa. Dice que estos acuerdos mejoran las condiciones de vida de la gente. Pero vamos a ver, de Miserable, ¿cómo que mejoráis las condiciones de vida de la gente? Lo único que mejora las condiciones de vida de la gente del País Vasco es el robo, el robo, ¿eh? del de cupo vasco y de los eh, impuestos indirectos eh, cobrados por la venta de productos vascos de las empresas vascos fuera del País Vasco y que no se devuelven. ¿eh? Eso es lo que mejoran las condiciones de vida. Y tu grupo, junto con los comunistas bolivarianos, junto con Sánchez, ¿eh? lo que estáis llevando, lo que está llevando Sánchez y los comunistas bolivarianos, ¿eh? España a la miseria. Porque lo que queréis, bueno, primero, lo que queréis, lo que queréis con España os da lo mismo, porque vosotros lo único que queréis es romper España. ¿Eh? Y esto me parece absolutamente, absolutamente abyecto y grotesco. Pero que diga este miserable que ellos mejoran las condiciones de vida de la gente, ¿eh? bueno, las condiciones de la vida vuestras y de tus secuaces, por supuesto porque vivís como rajas y en cualquier otro país estaríais en la cárcel. Eso es lo primero. Lo segundo, señoras y señores, España es el único país del mundo, el único país del planeta ¿eh? donde. Se permite que partidos políticos que, en cuyo ideario entra la destrucción, o cuyo ideario fundamental es la destrucción de la nación, sean legales. Esto no ocurre en ningún otro país del mundo. ¿eh? No, no ocurre en ningún otro país del mundo. Y a todos los partidos que están ahora mismo representados, no a todos los que se presentan, les parece estupendo. ¿Mm? Le parece bien al PP, le parece bien a Ciudadanos y le parece bien, por supuesto, a todos los demás. ¿eh? Bien, lo cual es inaudito. El único partido que está en contra de eso es Vox. Bueno, es la primera reflexión. La segunda reflexión. Bueno, el tema de Ciudadanos, eh, señoras y señores, no hay por dónde cogerlo, con independencia de que mi querido amigo. Juan Carlos, pues haya intentado matizar lo que no es matizable. Lo ha hecho muy correctamente. Sí, ha señor. puesto en cuestión la declaración inicial de Albert Rivera, ¿no? Bien. Sí, Usted pero no, vamos a ver. No pasa pero, por ahí. pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Miren ustedes, señoras y señores, vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿eh? El Cosmopaleto. Y luego les explico por qué le llamo Cosmopaleto. ¿Eh? Luego se lo explico porque creo que es importante, porque esto no es un adjetivo que se me ocurra así porque así, ¿eh? que es está eh, como dice... ¿eh? Está habilitado. Eh, sí, sí, pero lo explico porque es importante que la gente lo sepa. Es un traidor a su partido, es un traidor a sus votantes sobre todo y es un traidor a su patria. ¿eh? Porque este tío lo que está indicando... Si es que hacía falta alguna otra indicación, que no era necesaria, porque eso está más claro que el agua, porque ya lo ha dicho. ¿eh? porque sus jefes, el señor Macron y el señor Soros, ya le han ordenado que él tiene que pactar con Sánchez, y por lo tanto van a pactar con Sánchez. Entonces, lo relevante de lo que ha ocurrido es una demostración más, por si alguien está tan ciego que no se dé cuenta, que todas aquellas personas de bien, que hay muchas de ellas, empezando por mi amigo Juan Carlos que son del Partido Ciudadanos, a los cuales invito a que se vayan a vos de una santa vez, porque son los que entiendo que esta gente eh, se fuera a Ciudadanos cuando las únicas opciones que tenían era el PP, ¿eh? cuyo desastre de gobierno no hay por dónde cogerlo y luego pondremos los números, ¿eh? aparte de haber traicionado a España, aparte de haber financiado el golpe de Estado, etcétera, etcétera, pues hayan votado a Ciudadanos. Pero claro que ahora ya no es esa la situación. La situación es que tiene otro partido que es vos, que lo hace y lo va a hacer de verdad. Porque este tío está traicionando y por lo tanto, señoras y señores, muy claramente, muy claramente, si ustedes votan a... Ciudadanos, están ustedes votando a Sánchez. Punto. Y no se rompan la cabeza. Porque es lo que os sucede. A ver, don Roberto, ¿Por qué no llamo se que cosmopaleto, perdón. Por, por alusiones, hemos de dejar al señor Bermejo. Usted está llamando cosmopaleto a Albert Rivera. Sí, déjeme porque explique por qué le llamo cosmopaleto <laughs> y luego, después, que hable quien quiera. Bueno, bueno, venga, siga, eh, siga. Primero, ¿por qué le llamo cosmopaleto? Bueno, es un cosmopaleto porque para este señor. Está tan enloquecido, igual que Sánchez está enloquecido con el Fancol, este está enloquecido por figurar en los grandes círculos, eh, digamos, de la gente importante europea. Entonces, el señor Soros le lleva al Club Baybeder, y para él ir al Club Baybeder es como entrar en el Santo Grial. Y, a, y el señor Macron le lleva a cenar a casa de los Rothschild, que han sido los jefes de Macron. Y los jefes de eh, eh, los jefes de Soros también. Y por eso este cosmopaleto, a cambio de cenar con los Rothschild y de que le inviten al y beder que por eso le llamo Cosmopaleto, está dispuesto a vender a su madre igual, exactamente igual que Sánchez, está dispuesto a vender a España y a vender a su madre por con tal de seguir volando en el Falcón. Y ahora dicho esto. Ahora van las alusiones. ¿Por dónde empezamos? A ver. Uh... Señor Bermejo, eso de Cosmopaleto a su presidente y tal, ¿algo tendrá que decir? Es que yo, es que la palabra Cosmopaleto eh, es un, no sé si existe, o sea, quiero decir... Bueno, no, es el lenguaje del señor Centeno, no sé ya cuál sabe. Es el sí. significado, pero bueno, eh, vamos a ver, es un paleto que quiere, un Cosmopaleto es un paleto porque este chico es un paleto, ¿eh? o sea de inicio, de origen y de todo ¿eh? y que quiere figurar en los grandes centros de poder y que le inviten a el los cosmos, grandes centros eso de es el poder. Cosmos, Ese es un cosmo, no cosmopolita, cosmos no es del cosmos, ¿Eh? es de cosmopolita, ¿Eh? quiere refigurar, ¿eh? como paleto que es, quiere que le inviten al Big Brother y que le inviten a cenar los rostros pero luego no pintas nada allí.